Sé bienvenido a la casita de los buenos augurios. Soy tu amigo Nando Plaza y hoy seguiremos todavía trabajando con el poder y la influencia de nuestros pensamientos y la abundancia. Y es mucho de lo que tanto estamos buscando, algo de lo que carecemos, o también puede ser algo que tanto deseamos, pero no sabemos cómo llegar a ello. La forma es muy sencilla. La fórmula consiste justamente en combinar cada uno de los seres elementales o de los elementos. Ya pasamos por el aire, ahora vamos por el agua. Así como a los signos de aire, Acuario, Géminis y Libra les favorece, a ustedes, Piscis, Cáncer y Escorpión, les va a ayudar más de lo que se pueden imaginar. Y no solo a ustedes, sino a todos. Pero debemos emparejarnos y saber, sobre todo, consentir a estos elementos para que nos escuchen y nos hagan caso. El agua, más allá de representar las emociones, la prosperidad, el movimiento, los planes, todo lo que nosotros queremos construir, porque es la base de los sueños, ¿cuántas veces no has soñado en tener una vida mejor? Pues hoy, el agua cobra vida. La abundancia del agua es un increíble y potente medio en donde infinidad de seres, multitud de panoramas, especies, pero sobre todo de reflejos y tonalidades, son los que nos llevan a que el arco iris se manifieste a través del agua. El agua es vida, es un componente básico que incluso lo tenemos en nuestro organismo y es el que nos ayuda a que no nos deshidratemos, pero también a que justamente nosotros vayamos partiendo hacia eso donde nosotros queremos lograr y caminar. Es como hacerle caso al ruido. Cada gota es sueño, es mente, es idea. Y claro, también está conectado con la diosa Ishtar. Todas las diosas están ligadas, obviamente en la Mesopotamia, con todas las creencias antiguas, pero que al final es la misma diosa. Ishtar es Melusina, es Afrodita. Y hay una leyenda también que nos cuenta que la diosa Ishtar llevó el agua de la vida al mundo subterráneo para devolverle a la tierra a Tammuz. Y muy pronto platicaremos de esta leyenda. Pero queremos saber la oración y cómo activar el agua en nuestra vida para que la prosperidad llegue. A continuación se las voy a dar. Recuerden poner sus manos en esta forma, cerca del pecho, donde está o se inclina el corazón, y decimos: yo te invoco, oh gran Ishtar. Tú, conocida como la luz del mundo, te dedico este ritual. Ishtar, quien viajó y quien desciende y quien trajo de nuevo las aguas que dan la vida, gran Ishtar, haz caso a mis sueños y a mis pensamientos. Esta oración en la tarde, en la noche y en el día. Al momento de abrir los ojos, deberás repetirla por 3 veces cada una para que justamente se energetice tu vida y te concentres con el elemento del agua. Sigue mis videos. Sigue mis transmisiones los miércoles a través de la casita de los augurios. Solo le tienes que quitar los buenos, que en esta página los hay. Y cada miércoles nos conectaremos a las 8 de la noche para que yo pueda ver los designios que las estrellas tienen marcadas para ti. Recuerda que el creer en mí, creer en mi magia, es porque estás creyendo en ti. Soy tu amigo Nando Plaza y estás en la casita de los buenos augurios. Sea abundante.